Pero vos sos loco, ¿viste? ¿Y si vamos a tocar timbre y pedir cosas? Yo quiero que me den caramelos y golosinas. Uy, buenísimo, como en el Halloween, que vas a las casas y decís dulce o travesura. Re divertido. Me chupa la pica vos lo dulce, la travesura y el Halloween, boludo. Acá no hacemos agilada, boludo. Esas son toda mierda yankee, boludo. Uy, ¿cómo decís eso, che? ¿Qué yankee? ¿Me criticás porque festejo Halloween? ¿Porque festejo de Valentine's Day? ¿Porque festejo de Independence Day? ¿Todo me criticás? No tenés ni un day vos. Ponle onda. ¡Vos sos un gordo fiestero! Hola, ¿te asusté? ¿Te asusté? Venga a asustarte yo. Bueno, no me salió. Pero no importa, mirá. Tengo un video misterioso, mirá. Es de miedo es. Tiene imágenes perturbadoras, mirá. Podríamos verlo, así nos sugestionamos todo y no dormimos en toda la noche. Uy, bueno, dale. ¿Y de dónde sacaste ese video, boludo? Resulta que yo iba por el bosque muy contento. Caminaba y caminaba sin cesar. Entonces apareció un mimo y me dijo... Bueno, no me dijo nada porque los mimos no hablan, ¿entendés? Está bien, boludo, pero... Poné el video, boludo, dale. ¿Ese video? ¡No! Ese video es jodido, ¿viste? Tiene así como un gualicho, ¿viste? ¿Qué decís, viejo? ¿Por qué decís eso? El que lo mira, a la semana se muere, ¿viste? Esas son todas boludeces, boludo. ¡Alejo, trae los pochoclos! Entonces apago las luces. Hacemos un lugarcito, ¿viste? ¿Qué te pensás? Dale play, ¿viste? Che, y si miramos otra cosa, mejor miremos otra cosa, che. Callate que se empezó, boludo. Ah. Uy, el video se apagó solo. ¿Qué hacemos? Che, pero esos videos vienen mal de fábrica, ¿viste? Porque seguro es una copia pirata, boludo. ¡Hola! De lo que hicieron el verano pasado. No, boludo, la otra frase. A ver, banca. No era... 7 días. ¡Vos sos una llamada perdida! Dale, cortá, aquí. Yo tengo una filmadora de cuando trabajaba como cameraman, ¿te acordás? Voy a grabar todos esos fenómenos extraños. ¡Ya están aquí! ¿Quién, boludo? Es el Cuco. Contestá, es el Cuco. Eso es toda mentira, ¿viste? Ese Cuco vino a buscarnos. No quiero que me lleve. Guarda que viene el Cuco, ¿viste? Mirá, hay muñecos hechos con palitos de helado, mirá. Che, viejo, ¿me compras un patalín? No, ¿viste? Esos son palitos que son así como que están acomodados más jodidos, ¿viste? Así como de la bruja, ¿viste? Entonces no. Uy, qué lindo, son adornitos, ¿no? Así como que pusieron los gnomos del bosque. ¡Eso no te toca! ¿Quién dijo eso? ¿Sos un gnomo vos? ¿Sos un gnomo del bosque? Che, no me gustan estos chistes. ¿Dónde están? Uy, contesten, che. Hola. Uy, mis amigos desaparecieron y no responden. No sé qué está pasando, pero bueno, yo quiero pedir disculpas con los dueños del tenedor libre chino que se fundieron porque me comí todo y mi hermana Judith. Pero bueno, y un saludito para todos los que me conocen.
fue eso? Escucho risas, siento que se cagan de risa. ¿Por qué? Que soy gordo, ¿no? Después soy gordo, siento que me observan. Tengo mucho miedo. ¡Sonate la nariz! Uy. Che, ratón, vení. Estuviste muy bien con la vocecita. Ahora... ¡Dame la plata! No, pero espera que falta la otra parte del plan. ¡Dame la plata! Bueno, pero no me cagas de nuevo, ¿eh? ¡Me está faltando respeto! Bueno, discúlpame. Hacé una cosa. Toma la plata, pero ahora ajusta bien la lona que se está volando todo, ¿entendiste? Sí, ahora la ato. Pero no me cagas de nuevo, ¿eh? ¡Quédate tranquilo! Me cago. Hola, jefe. Me parece que el asunto de las artesanías no está funcionando. Tenés paciencia, Ricardo. Ya va a andar. Chau. El jefe me tiene las pelotas llenas, me tiene. Hola. Hola, ¿hay alguien en casa? Uy, me quedé sin batería y no traje el cargador. 98, 99, 100, punto y coma. El que no se escondió se broma. Pica a Gregory. Te vi, ahí estás, te vi, mirá. Pica a Matías atrás de las cajas. Pica a Alejo abajo del sillón. ¿Qué haces ahí abajo? Pica a Valentina las cortinas. Pica el cuco en la puerta y pica, pica a los mosquitos. Cagamos, boludo, nos atrapa el cuco, boludo. Ay, ¿viste? ¿Vos qué te pensás que vamos a estar así como corriendo toda la noche, viste? Yo ya no estoy para esos trotecitos, viste. ¿Sos el cuco vos? Respondé, ¿sos el cuco? ¿Por qué no seguís? ¿A dónde nos querés llevar? Mirá, déjalo hablar, viste. ¿Cómo te llamás vos? ¡Sacate el sombrero, Gil! ¡Alejo, soy yo! ¡Mi chica de humo! ¿Me ubicás? ¡Es el Teto Medina! ¡Vos sos un goma que cuenta indiscreciones! ¡Alejo, no hay tiempo que perder! ¡Hay que deshacerse de ese video y terminar con la maldición! ¿De qué habla, boludo? ¿Qué maldición? La maldición del Topo Chicho, ¿viste? ¿De quién? Sí, mirá, ¿viste? El Topo Chicho era así como un bichito muy tierno, ¿viste? El Topo Chicho era así como un bichito muy tierno, ¿viste? Que tenía su propio programa de TV, ¿viste? Los niños lo adoraban, ¿viste? Le daba el besito de la buena noche a la mamá que estaba buena, ¿viste? Pero un día desapareció y no se supo más nada, ¿viste? Solo dejó un video. Che, pero te hago una preguntita, ¿no? ¿Vos cómo sabías que el video lo teníamos nosotros? Porque me pasaron la dirección los del videoclub. Ah, con razón, ¿viste? Pero ahora el Topo volvió y no para de asesinar gente. Está fuera de control. ¡Miren! ¡No! Escuchen, pero escuchen bien. A los 7 días de ver el video, el Topo viene a buscarte y te somete a sus macabros juegos. Tenés unos pocos minutos para resolver un acertijo que te da la clave de tu salvación. O si no... ¿O si no qué, boludo? Hola, Tony. Quiero jugar un juego. Vos sos un productor que ha pasado su vida cagando a gente crédula y estúpida. Pero al igual que ellos, vos también sos un mediocre que solo busca el mango. Dentro de 5 segundos, el aparato que tenés en la cabeza se va a activar reproduciendo una rutina con mis peores chistes una y otra vez hasta que tu cabeza estalle. Para salvarte, solo tienes que cortar las costuras de tu bolsillo, sacar una moneda y colocarla en la alcancía que tienes enfrente. Vos elegís, deja vivir o morirte. La puta madre que lo parió, esta vez se jodió este aparato de mierda. Es la última vez que compro estos equipos en Taiwán. Son una cagada, che. Buah, no hay caso, me comió la cinta, en fin. Yo, el chico de humo, fue el único sobreviviente a los juegos del Topo. Che, Teto, ¿me contás cómo te salvaste? Bueno, yo en realidad nunca entendí las instrucciones. Entonces el Topo se pudrió de esperar y me soltó. Parece que tenía un turno tomado y necesitaba la silla. No entendí mucho lo que dijo. Está bien, boludo, pero ¿cómo hacemos para frenar al bicho este, boludo? Nuestra misión es encontrar su punto débil. Hay una persona que trabajó con el Topo mucho tiempo y conoce todos sus secretos. Lamentablemente eso le dejó secuelas irreversibles y ahora se encuentra recluido en la habitación 1422 del manicomio Papa Pipa. Entonces vamos a buscar al loco ese, boludo. Uy, bueno, dale. Los acompaño, vamos. ¿Qué te colás? Uy, nene, ¿qué te pasa, nene? ¿Qué te querés subir al carro de los ganadores vos? No es tan fácil, ¿entendés? Tenés que ponerle mucha onda, toda la onda. Y no sé si vos tenés suficiente onda. Chau. Bueno, chau. Pero yo quería participar. 14, 19.
Mirá, es acá, mirá. ¿Esta es la puerta al estrellato? Entremos. Hola, vos sos un loco lindo. ¡A la mierda, boludo! Uy, Matías se asustó. No te digas boludeces, boludo. Fue un reflejo, ¿entendés, boludo? Un reflejo. ¡Qué hambre, te recagaste! Uy, miren, che, es el marciano chupa tierra. ¿Qué decís, boludo? Es una aspiradora eso, ¿no ves, boludo? No, no, es un marciano. Un marciano chupa tierra, se mirá. Uy, che, el marciano no me larga. Uy, che, eso no se come. Bueno, basta, viste. A ver, contanos del topo, chicho, viste. El topo no duerme porque le encanta la noche. Se va de gira con sus amigos y desaparece por 2 o 3 días. Es capaz de dilapidar fortunas en una sola noche de juego. Y después se va a bailar a los after hours hasta las 5 o 6 de la tarde. Che, pero ¿cómo es la cosa? Esperá que ahora va a contar, boludo. Los lunes aparecían en laburo de mal humor y con un aspecto deplorable. Trataba mal a todo el mundo, ya sean asistentes, vestuaristas, técnicos. Incluso agredía a los niños del público cuando no se reían de sus chistes. Ya al final casi no se le entendía cuando hablaba. Los productores se cansaron de soportar esto y decidieron levantar el programa, dejando así mucha gente sin trabajo, incluido yo. ¿Y entonces qué pasó? Contá, dale, contá. Chicho quedó de patitas en la calle y se volvió un ser oscuro y lleno de resentimiento. Su representante no pudo soportar la situación y se fue unos días de vacaciones. Pero Chicho quiere volver y nada ni nadie lo va a detener hasta que todo el mundo vea su video. ¡Su video! ¡Su video! ¡Todo es por culpa del video! ¡Agárrenlo fuerte, muchacho! ¡Uy, está re loco, boludo! ¡La clave está en el video! ¡El video! Bueno, nosotros mejor no vamos, ¿viste? Che, boludo, este dice que la clave es el video, pero ya lo vimos y no se entiende un carajo el video, boludo. ¿Qué clave de qué, boludo? Bueno, viste, callate, viste. Bueno, boludo. Uy, quizás tengamos que pasarlo al revés, así con la cinta al revés. ¿Viste como las canciones de Yuya? Que tenía mensajes diabólicos, ¿te acordás? Que te cantaba que el diablo era magnífico y que quería ser tu amigo y tomar la leche, ¿te acordás? No sé qué onda. Yo quiero ver... Iñaku, Iñaku, Shiku, Shiku, Nibete. ¿Te acordás? Sí, boludo, yo la miraba a Yuya todos los días, me recalentaba a Yuya, boludo. Che, y vos, Carlito, hoy no tenés visiones esclarecedoras, ¿viste? No, hoy no, porque los martes 13 no tengo visiones yo. Alejo, ¿vos qué opinás? Yo opino que no hay que fijarse en el contenido, sino en el continente. ¿Qué es lo que decís vos, viste? Lo que Alejo quiere decir es que revisemos la carcasa del cassé, boludo. Ah, está buena esa, ¿viste? A ver, mostrame el cassé, ¿viste? Acá está, mirá. Uy, tiene un holograma pegado, qué lindo. Sí, mirá, mirá cómo cambian los colores, mirá. Mirá. Che, Valentina, ¿y si vamos a pedir explicaciones? ¡Y acá hay un gato encerrado! Bueno, vamos para el canal, boludo. ¿Andando? No, no, pará. Están dando los dibujitos, mirá. Quiero ver los dibujitos yo. Sí, mirá, viste. Vos mirá los dibujitos que vos quieras, viste. Pero si te aparece el topo, mándale saludo, viste. Bueno, chau. Che, una monedita para el Ribotril, loco. ¿Eh? No, a vos no te hablé, loco. ¿Eh? Acá no se puede decir nada, loco. ¿Eh? Me hace reír. Veo visiones, veo destinos, veo finales. ¿Qué hace? Veo gente muerta. Este tiene un sexto sentido. No te subas, el avión va a estallar en 1000 pedazos. Uy, ¿qué te pasa con mi amigo? Vos no le haces caso porque sos una negra sucia. Te clavo el cuchillo. Uy, 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 uy. Quiero proponerte un juego. Bueno, dale, pero después ponle el dibujito de nuevo, dale. Bueno, veo. En fin, este juego... ¿Sabes por qué el gallo no tiene manos? No tengo idea yo. Bueno, chao. Uy, ¿qué es eso, che? Eso es un disco de pasta, ¿viste? ¿En serio? ¿Está hecho con fettuccinis? Oye, es una porquería esto. Sí, pero en Miami pegó, viste. ¿Vos sos un secretario ejecutivo? Hola, bienvenidos a MTV. ¿En qué puedo ayudarlos? Sí, mira, viste, nosotros vinimos por el asunto del video, viste. Así como del topo chicho, viste. No, el video. ¡Oh! Pero... Che, Valentina, mirá, allá está el pelado del video. Y se está lustrando la bocha. Es verdad, boludo. Ese tiene que saber qué carajo pasa, boludo. Vamos, viste. Che, vos sos el capo de acá, viste. Así como el que corta el bacalao, viste. ¿Eh? Hola, vos sos el pelado que manejaba el samba, que después manejó la calecita y después volvió al samba y ahora dirige MTV. ¿Sí? ¿Algún problema, señor? No, no, está todo bien, vaya nomás. Ok. ¿Pero quiénes son ustedes? ¿Qué quieren? Queremos saber qué carajo tenés que ver con el topo con los videos, boludo. El topo con el video, boludo.
Bueno, lo que pasa es que, y por un lado tenemos, y por otro lado... ¡Decilo, pelado, decilo! ¡Habla, Gil! Está bien. Este video es un programa piloto que hizo Chicho, desesperado por volver a sus días de fama y clamor popular. Él mismo se encargó de repartirlo en todos los canales para ver si algún interesado se lo producía. Pero su patética obsesión lo llevó a la locura y entonces... ¡Sí, viste el video! ¡Viste el video! ¡Viste el video, che! ¡Viste el video! ¡Sí, mira el video! ¡Bien, mira el video, che! ¡Viste el video! ¡Viste el... Y ahí se dejó de joder, boludo. Todo lo contrario, desde entonces las cosas empeoraron y el asedio del topo es constante. Él nunca va a parar. No hay manera de cortar esta maldición. Mira cómo tiembla, mirá. ¿Vos bailás el electric boogie? Uy, qué horrible, no quiero ver. ¿Qué haces, gordo? Larga que hay gente, boludo. ¿Y qué? ¿Y cuando no hay gente te puedo abrazar? ¡Cállate, boludo! Ya está todo resuelto. Pero, boludo, no resolvimos un carajo. Estamos peor que cuando empezamos, boludo. Vámonos a la mierda. Uy, esperen, che, me hago pis. Necesito un baño. Me hago pis, uy. Che, siempre lo mismo con vos, ¿eh? Como echar las pelotas con tu necesidad de fisiológica, vos, ¿viste? Pero no hice pis en toda la noche y este es el primero de la mañana, ¿entendés? Es el más concentrado. Uy, no aguanto. Bueno, está bien, boludo, vamos. A mí también me vinieron ganas, boludo. Vamos. Me traen de fuego mi pelo, mi piano, mis discos, la ropa y el perro. Uy, miren, che, es el Piti. Sos el Piti, vos. Uy, qué emoción. ¿Vos sos un intoxicado? Sí. ¿Pero qué haces, boludo? ¿Por qué te serruchás la gama si no estás atado, boludo? ¿Qué pasa? Es todo cíclico, ¿viste? En un momento te enganchás con el señor kiosquero y te olvidás del rock and roll. Y en otro momento agarrás las mentas y te olvidás del kiosquero y del rock and roll. Y ahora me está pasando algo re lindo. ¿Qué te está pasando? Me está empezando a pintar el rock and roll de vuelta. Che, pero ¿cómo es el asunto de las mentas y el kiosquero? No entendí. ¡Dejá, boludo! ¡Vamos, boludo! Yo soy fanático del Paco, chabón, ¿entendés? Pero vos sos loco, ¿viste? ¿Cómo vas a decir eso, viste? Pará, boludo, no digas eso que vamos todo en cana, boludo. Sí, loco, aguante el Paco. Los otros sobrinitos también me gustan, pero el Paco, qué actorazo. Che, Piti, ¿nos tocas una canción? Cantá, dale, cantá. Cántate algo, dale. A mí me gusta la del Chavo y dice así. Roberto Gómez Bolaños, de chiquito yo te veía actuar. Roberto Gómez Bolaños, de grande te sigo viendo igual. ¡Roberto! Uy, el Piti no se mueve. ¿Qué haces vos? Che, ¿cómo te vas a quedar dormido así como en el medio del concierto, viste? Levantate, viste. Che, Piti, no reacciona, viste. Uy, ¿qué está pasando? Mirá, es el topo Chicho. Y viene para acá, boludo. Estamos atrapados sin salida. Uy, pará, che, pará, no nos hagas nada. Uy, recatate, Topo Chicho, ¿eh? Ey, tranquilos. ¿Pero qué se piensa que soy? ¿Un psicópata sádico y despiadado que sigue gente para asesinarla brutalmente y así calmar mi sed de venganza? Pero vos dijiste que no iba a matar, ¿viste? Que los iba a matar de risa. ¿Eh? Miren esto y después me cuentan, ¿eh? Ese video cualquier cosa, ¿viste? Y además se ve como el carajo, ¿viste? ¿Cómo? No puede ser. Si yo mismo hice las copias. Sí, mirá, salta la imagen, mirá. Papá, pero miramos. A ver, espera que ajusto el tracking. Ahora sí, miren. Che, forro, cabeza de salero, escuchá este, ¿eh? Resulta que se sube una mina al colectivo con 8 pibes. Uno en brazos, otro colgado del saco, otro 2 en las bolsas del supermercado y 4 más revoloteándote alrededor. Entonces se ve que solo queda un asiento libre con un tipo al lado muy cómodamente sentado con las patas abiertas. Y se hacía bien el pelotudo. A la mina no le quedó más remedio que sentarse en el pedacito libre. Y ya incómoda dice, señor, discúlpeme, si usted cerrara las piernas habría lugar para uno más. El tipo la mira y le dice, y si vos hubieras cerrado la concha habría lugar para todos, vieja puta frígida, teta triste, la reputa madre que te parió a vos y a todos los presentes, incluido yo, simultáneamente. ¿Qué pasa? ¿No lo agarraron, manga de pelotudo? Que la mina cierre la concha, ¿eh? Pero reíste, viejo choto, que ya te morís. Y vos también, vieja argolluda, mira cómo te pintaste la ceja, la puta madre que te parió, vieja puta de mierda. Chicho, sos horrible. Chúpame la pica, la puta madre que te parió. ¿Y qué les pareció?
¡Ya basta, vil engendro! ¡Tu reinado de locura y muerte ha terminado! ¿Se encuentran bien, chicos? ¿Pero qué pasó acá? ¡Quieto! ¡Suelta ese serrucho! No se puede mutilar cuerpos de músicos con serruchos. Me va a tener que acompañar. ¿Eh? ¡No, espere! ¡Yo no fui! ¡El topo! Mirá, al teto se lo lleva preso, mirá. Uy, che, cuántas emociones juntas. Me agarró hambre. ¿Y si vamos a comer comida? Game over, boludos. Che, hay alguien. Che, aguanten, no me dejen acá. Por lo menos déjenme una vela. ¿Vos sos Medina? Sí, el chico de humo, mira cómo quedó. Ay. Vamos a jugar al teto. Pero fue el topo. No hay lugar como el hogar. Che, boludo, ¿y al final qué pasó con el topo chicho, boludo? Uy, es verdad, anda suelto todavía. No, mirá, el topo está acá, mirá. Uy, qué lindo, tiene la ropita de dormir. Yo quiero que me dé besitos de las buenas noches. Y yo el de los buenos días, que me prepare un mate con medialunas. Che, decí eso que siempre decís, eso de irse a la camita, dale. Así los chicos se van a dormir. Parece que el topo no quiere decir algo, ¿viste? Los voy a matar. Habla en cocoliche, ¿viste? El chicho. El gallo no tiene manos porque la gallina no tiene tetas. La cazaron. Manos, tetas. Pero ríanse, pelotudos de mierda, la puta madre que los parió a todo lo que está mirando. La concha de su hermana, la puta que los parió. Chalo, hijo de puta. ¡Nos vemos! ¡Chau!